Honda Hornet 750, una moto que ustedes ya conocieron en una breve toma de contacto que tuvimos en la cobertura del Enduro del Verano hace poquitos días atrás, pero en esta oportunidad van a empezar a conocerla más en profundidad porque vamos a comenzar ya mismo a grabar el test drive. Como les digo siempre, colóquense el casco y acompáñennos a probar esta nueva Honda Hornet 750 mucho más en detalle. Con una silueta deportiva y distinguida a la vez, Honda reestrena en Argentina uno de sus modelos naked más exitosos de los últimos tiempos, la CB750 Hornet. Con una motorización diferente a lo que Hornet utilizó en sus primeras versiones, se muestra ahora más delgada y más ágil sin haber perdido el ADN deportivo que le dio origen. Recordemos que para la creación de la Hornet, Honda se inspiró básicamente en el estilo Street Fighter allá por 1998, desnudando una CB600F para darle a los usuarios de la marca la posibilidad de viajar muy rápido en una naked con alma deportiva. El concepto que dio origen a este modelo no paró de evolucionar hasta la versión actual, con un motor bicilíndrico de casi 100 caballos y tecnología del siglo XXI. Si bien conserva el estilo deportivo que la hizo famosa, se trata de una moto completamente nueva, que con su perfil minimalista, se ubicará seguramente entre las más codiciadas del mercado. En una breve recorrida visual por su renovada figura, encontramos una moderna óptica de corte trapezoidal enmascarada que se acopla de manera muy fluida con el tanque y sus deflectores de aire y que a la vez sostiene en forma casi vertical al novedoso panel de instrumentos del tipo TFT multifunción que describiremos más adelante. Seguimos hacia atrás viendo algunos rasgos vanguardistas como el chasis en color rojo metal soportando el poderoso bicilíndrico de 92 caballos para llegar a la parte trasera de la moto en un colín estrecho y con asas embutidas para terminar en un faro del tipo Cunha que soporta un módulo desmontable con el guardabarros trasero, los giros y el portaplacas con su correspondiente luz reglamentaria. El asiento en dos niveles, la pedalera algo retrasada y el manillar bajo son algunos de los rasgos que reafirman el ADN deportivo de la nueva Hornet y los que determinan, por supuesto, la posición del piloto, casi como si estuviéramos sobre una Super Sport. El nuevo chasis ultraliviano de la Hornet 750 es del tipo multitubular en acero de alta resistencia y rigidez que, entre otros detalles, es el responsable de la gran estabilidad que la moto mostró en curvas de velocidad sostenida, que es, sin dudas, uno de los momentos más vulnerables para una naked de 190 kilos. La suspensión delantera está a cargo de una horquilla hidráulica invertida multirregulable firmada por la casa Showa, con barras de 41 milímetros de diámetro y un recorrido de 118 milímetros. Sin dudas, esta horquilla nos dará la posibilidad de encontrar el reglaje adecuado para lograr un buen funcionamiento franco y previsible en todo tipo de caminos. La suspensión trasera monta un monoamortiguador del tipo ProLink regulable solo en precarga y compresión, con un recorrido de 130 milímetros. En el freno delantero monta doble disco de 296 mm con pinzas Nissin de 4 pistones y anclaje radial y para el freno trasero Honda equipó a la nueva Hornet con un disco de 240 mm con pinza Nissin monopistón y por supuesto con ABS de doble canal como equipo de serie. La Hornet luce unas hermosas llantas de aleación en color negro satinado de 17 pulgadas con neumáticos 120-70 adelante y 160-60 atrás. El motor es un desarrollo completamente nuevo y que Honda utiliza también en otros modelos de la marca. Se trata de un bicilíndrico en paralelo de 4 tiempos y 8 válvulas de 750 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y con una caja de 6 velocidades. Además eroga una potencia de 92 caballos con una cifra más que interesante de par, que está en el orden de los 75 Nm a 7500 revoluciones por minuto. Detrás de este nuevo motor hay muchísimas horas de desarrollo, que como novedad monta dos ejes contrarrotantes para minimizar las vibraciones
y un tratamiento muy especial para las paredes de los cilindros desarrollado en competición y denominado NISIC, significa Nickel Silicon Carbide. Para que la nueva Hornet 750 sea muy segura y agradable de manejar, Honda empleó todo lo disponible en ayudas de conducción, ya que viene provista de embrague antirrebote, frenos ABS de doble canal, control de tracción y, en combinación con su nuevo acelerador electrónico, ofrece 4 posibilidades de seteo para el mapa de motor. Toda esta tecnología se comanda desde el manillar izquierdo y lo podemos visualizar en la pantalla TFT Color de 5 pulgadas que Honda estandarizó en muchos de sus modelos y que a través de una aplicación podremos interactuar con nuestro teléfono celular. Además de la información convencional de velocímetro, cuenta vueltas, indicador de combustible, indicador de marcha engranada y los testigos luminosos de rigor, el panel nos va a mostrar los 4 diferentes seteos en el mapa de encendido. Empezando por el modo Rain o lluvia, donde la EQ modula la entrega de potencia para evitar sustos y donde el control de tracción actúa de manera más intrusiva. Luego el modo estándar, donde los parámetros de potencia son los necesarios para circular en ciudad sin ningún exceso. El siguiente es el modo Sport, donde la moto ofrece todo su rendimiento y equilibra las ayudas de conducción en cuanto a potencia y tracción para disfrutarla a pleno en rutas y autopistas. Y por último, disponemos también del modo User, totalmente personalizable, con el cual nosotros le diremos a la moto lo que queremos utilizar y de qué manera. En la ciudad, la moto se ha mostrado muy ágil en cuanto a la reacción del motor y a los cambios de trayectoria, pero también notamos el poco radio de giro en maniobras de estacionamiento, algo que la Hornet compensa con la contenida altura del asiento, que es de 795 milímetros. En ruta abierta es donde la Hornet saca a relucir su ADN deportivo con una aceleración explosiva, un poder de frenado sorprendente y, por sobre todas las cosas, la sensación de seguridad que brinda en el ingreso a curvas veloces, donde resulta muy difícil encontrarle el límite a la nueva Honda Hornet 750. Las suspensiones no mostraron puntos débiles para domar a los casi 100 caballos del bicilíndrico. En todo momento la moto demostró aplomo y estabilidad, incluso en algunas de nuestras rutas con asfaltos muy pero muy desparejos. Las cifras de consumo son lógicas para una moto de esta potencia y dependerán también del viento, el peso del piloto y también de la velocidad crucero que se quiera mantener durante el viaje. Las cifras de consumo indicaron 3 litros cada 100 kilómetros en la ciudad y 4,5 litros en ruta con equipaje y a un ritmo promedio de 140 km por hora, lo que determinó una autonomía de 350 km con los 15 litros disponibles en el tanque. Honda es una de las empresas que más trabaja en cuanto a la seguridad de las personas y sin dudas ha desarrollado toda esta tecnología para que el piloto pueda disfrutar de una moto muy rápida de la manera más segura posible. La nueva Hornet CB750 ya se encuentra disponible en toda la red de concesionarios oficiales de la marca, en colores blanco perlado y negro grafito como la utilizada para esta prueba. Para la prueba de la Honda Hornet 750 hemos utilizado un casco HJC modelo I100. Se trata de un casco modular cuya mentonera puede rebatirse en forma total para una mejor recirculación de aire en momentos de extremo calor o configurarse en modo integral, ya que ha sido homologado para tales condiciones. Posee parasol integrado, su calota está construida en policarbonato de alta resistencia con perfecto equilibrio y distribución de peso para ofrecer comodidad durante largos periodos de uso. Así que agradecemos a los amigos de Wakefield Argentina por proveernos el casco HJC modelo I100. Algunos detalles a destacar son el excelente rendimiento del motor, la muy buena calidad de construcción y materiales, un excelente confort de marcha, un gran nivel de equipamiento, muchísima tecnología en ayudas de conducción, una novedosa pantalla TFT con conectividad total y un gran rendimiento de los frenos. Como detalles a mejorar, vamos a mencionar que la Hornet demostró tener poco radio de giro para las maniobras de estacionamiento y la posición de manejo nos pareció algo radical para una naked urbana. Bueno, en una tarde de muchísimo calor estamos dando por finalizado de esta manera lo que fue el test drive de la nueva Honda Hornet 750. Se habló mucho de esta moto antes de su llegada a la Argentina, sobre todo porque venía con un motor bicilíndrico y todos los que conocían el concepto Hornet recordaban un motor 4 cilindros. Si bien la moto
perdió dos cilindros, ganó en peso, ganó en torque, ganó en maniobrabilidad y por sobre todas las cosas los 92 caballos de potencia que tiene ahora la Hornet se sienten y les puedo asegurar que se sienten de verdad. Bueno, esperamos que les haya resultado interesante todo lo que les contamos acerca de la nueva Hornet 750 de Honda y aprovechamos estos minutos finales para agradecer fundamentalmente a Honda Motor Argentina que nos ha cedido, como siempre, una unidad 0 kilómetro para realizar la prueba. Creo que es la primera unidad que sale a rodar de este modelo y por supuesto también a los amigos de Wakefield Argentina que nos proveen siempre los cascos HJC última generación para estar bien protegidos sobre la moto. Tampoco me quiero olvidar de los amigos de LS2 que nos han provisto una campera totalmente de verano, el modelo Alba, y por supuesto a los amigos de San Patricio Seguro que siempre nos protegen cuando estamos arriba de la moto. A todos ellos muchas gracias y a ustedes los volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más Ángel Copiloto.